Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comenzamos La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Hoy es lunes, muchísimas gracias a los que han estado en sintonía, a los que comparten el contenido. Estamos, por supuesto, a través de Teleradio América 45 o 12, eso dependiendo su señal de cable. También estamos a través de YouTube, nuestro canal sigue creciendo. Nosotros lo vemos, vamos ya superando con bastante los 13.000 suscriptores. También la gente que comparte, casi 700.000 visualizaciones que están en el canal. Muchísimas gracias a la gente que entra, comparte el contenido y se expresa, a los que están en vivo a esta hora y ponen sus comentarios. Vamos a intentar también hacer que sea bastante participativo. Ahí tienen ustedes. La semana pasada, el viernes, estuvo aquí Carolina, que tuvo tres entrevistas. Una para un ballet que viene próximamente, les invito a verle porque que vean la entrevista y se informen de qué es. También estuvo aquí un payaso que se ha dedicado a payaso, era contable, una historia de superación. O sea, lo botan del trabajo como contable, el payaso Payamín, y decide entonces, lo invitan a participar en una actividad como payaso y se queda como payaso. A mí me encantó esa historia. Así que ustedes la pueden ver y también conocer de alguien que va desde la labor que hace, pregonando un alto a la violencia en perjuicio de los niños, con lo cual es muy agradable saber que este tipo de trabajo también se hace. Circula profusamente en las redes sociales y lo recibí en el día de hoy un video. Dicen que ocurría en el sector de Herrera, de una mujer muy mayor ella, vendiendo supuestamente drogas. Tiene delante a un grupo de jóvenes y están los jóvenes en fila peleándose por el precio. Dicen 150, 200, ¿cuánto cuesta? Eso es una barbaridad. Yo no comparto el video porque no tengo la certeza. Entonces, como se trata de un delito tan gravoso, no quisiera de alguna manera, digamos, aunque ya me dicen que esas personas están detenidas y que hay una investigación, oficialmente no he recibido la notificación, entonces prefiero evitar este tipo de situaciones en redes, pero es obvio que es en República Dominicana y es obvio que no es Equimalito que está vendiendo. Se nota en lo que hay allí. De todas maneras, es una vez más, es confirmar una vez más que los puntos de droga operan prácticamente de forma pública, que todo el mundo sabe dónde operan. Mire cómo tuvieron que salir en Baní a demoler puntos de drogas, o sea, se vea que se instale. El problema no es de la casa, el problema es de que esa gente vive y trabaja y hace su vida en total impunidad. Así que recibí ese video. También recibí otro video que preferí también no compartir, y este es porque vulnera los derechos fundamentales de una persona. Este caso lo tengo todavía, me faltan algunas respuestas que me deben dar, la he formulado al órgano correspondiente, pero se trata de un miembro de la Armada Dominicana que fue grabado mientras sostenía relaciones sexuales, que algunos podrían decir que cuestionaban con quién tenía la relación o lo que fuese, pero estaba en el ámbito privado. Y hacer eso que han hecho, y se supone que fueron compañeros, aunque hay una nota dentro de la institución, yo tengo la nota, que dice, cuando se informa desde la ciudad donde ocurrió, una ciudad fronteriza, se informa a la superioridad. Y le dice que se trata de un ciudadano que es miembro de la Armada, que fulano de tal, cédula número tal, con su fotografía y todo, que fue sorprendido por civiles mientras sostenía el tipo de relaciones sexuales que a ellos le parece cuestionable, o objetable, o lo que sea. Señores, eso no es delito, o sea, si es en el ámbito privado. Yo me pregunto, o sea, ¿con qué derecho alguien irrumpe, como lo hicieron con ese militar, que además, en un hecho totalmente abusivo, anda de celular en celular, sobre todo los guardias? Y se lo digo porque saben que es verdad, o sea, yo lo recibí porque conozco gente vinculada de alguna manera ese quehacer, me hicieron llegar el video y cuando pregunté prácticamente todo el mundo lo conocía. Entonces, yo no voy a usar el video, pero sí se lo estoy refiriendo. Hay que recordar, sobre todo en las Fuerzas Armadas de la República Dominicana o en la Armada Dominicana, no hay ningún reglamento que diga qué tipo de relación sexual usted tiene que tener, con quién usted tiene que tener, con nada de eso. Sí, las buenas normas, la costumbre, la moral, bueno, pues no se fue un parque público. Entonces, ahí hay un problema serio. Probablemente él no accione, quizás quiera accionar. Si quisiera accionar, fuera un palo. Ojalá quisiera accionar ese joven militar que tengo entendido que ha sido sancionado, y espero que no sea la sanción que me dicen, porque dicen que incluso es una sanción gravosa y él
desde todo punto de vista, no ha cometido delito alguno. Delito comete quien entra donde él se encuentra porque estaba en un sitio cerrado. Entonces entra una persona, entra con un celular y esas imágenes difundidas hacen muchísimo daño. Eso es una vulneración de la intimidad de la persona. Y no solo ocurre en este caso. A mí me molesta que ocurra en una institución, porque las instituciones, de alguna manera, tienen como la obligación de garantizar un poco más el respeto a las leyes, conocen las leyes. También lo hacen las personas. Yo recuerdo el caso de, por ejemplo, un gobernador que hubo aquí, que publicaron un audio con una chica. Y él dejó de ser gobernador porque eso fue un escándalo en el pueblo donde era gobernador, yo me recuerdo perfectamente. O también una joven en La Romana, que el exnovio, usan este tipo de agresiones también. Se graban y comienzan a difundir. Y comenzó a difundir y le hizo muchísimo daño y hay gente que ha llegado casi hasta el suicidio. Entonces, saber que cuando recibimos este tipo de material, si recibimos ese tipo de material, eso no es divertido, eso no es una diversión. Si usted quiere divertirse, vaya al cine, entre a un canal y busque un comediante. Eso no es diversión. Relar con la vida de los demás, inmiscuirse en la vida privada de los demás, es una de las cosas más graves que usted puede hacer, porque puede lastimar profundamente la vida de una persona, puede conducirle incluso a tomar decisiones. Como se han visto, se vio un niño, un adolescente acá que se suicidaba. Hay muchos casos como este. Entonces, me extraña que dentro, ojalá en la Armada Dominicana indaguen quién fue que lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Aunque la nota dice, la nota que enviaron dice que fueron civiles, los audios que acompañan el video, los audios que acompañan el video no dejan lugar a dudas. Me parece a mí que ahí hay militares involucrados, incluso la manera en que le dice, no se mueva, o sea que le está dando una orden, no se mueva, como que lo que fue robando, te atrapé robando, sí, eso, algo así. Entonces eso vulnera todo derecho. Ese video, por supuesto, no lo comparto, ni siquiera estoy diciendo el lugar específico donde ocurrió. La gente que lo recibió, invito a los que lo reciban a que no lo compartan, no se lo han mandado ni siquiera a mi productor, no comparto eso, no lo comparto, eso es totalmente. Puedo preguntar, he preguntado dónde ocurrió, cómo ocurrió, y preguntando es que he podido tener acceso a la nota que acompañó el video cuando llegó a la jefatura, a la nota, a los audios, a los diferentes audios que se dieron dentro del círculo de los guardias. Una vez se ocurrió en los guardias regular ciertos aspectos de las relaciones sexuales y vieron que no, eso fue rechazado y eso no prosperó. La discriminación por preferencia sexual, porque usted no tiene derecho a eso. Y es importante que lo sepan. O sea, la gente tiene que saber qué es lo que es delito. Hay cosas que a usted le podrá parecer, ay, qué feo, lo que sea, lo que usted quiera, los prejuicios que usted tenga. Pero no es delictuoso. Y siempre, siempre, siempre piense que inmiscuirse en la vida privada de los demás, llegar, invadir la intimidad, eso sí es delito. Grabar a una persona y distribuirlo como lo han distribuido, eso es un soberano abuso. A todo guardia que haya compartido ese video, le digo que se ha excedido. A todo guardia que haya compartido ese video, le digo que es un abuso. Y a todo guardia que lo haya compartido, le digo que puede generar unos daños a una persona de una manera tan injusta y tan aberrante que quizás a veces no lo pensamos. A veces nos parecen que esas cosas son divertidas. De hecho, algunos de los audios que yo escuché son audios de oficiales altos que dicen, ¡ay, pero es de fulano! Y los datos que dan son verdad, dónde trabajaba, con quién trabajaba, todo eso, porque lo averigué y sí, es verdad, lo sabían, lo ubican y comienzan a regar. Y así como me llegó a mí, le llega a más gente, le llega a otros. Por favor, a quien tengan esos videos, esos audios, esas cosas, no sigan difundiéndolo, no colaboren, no participen de una cadena que es totalmente violatoria de la ley. Y ojalá, porque se puede determinar por qué él está ahí. ¿Quién fue que lo hizo? Quizás él no quiera, porque la gente siempre tiene como una vergüenza, quizás tiene una familia, todas las situaciones, entonces no proceda. Pero si procede legalmente, gana aquí. Y si no gana aquí, se va a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y también gana. Vamos a ir a la pausa cuando regresemos. Yo vengo con varios temas hoy. Ah, quiero hablar un poquito cuando regrese. De Quirinito, ¿se recuerdan de Quirinito? Ese que decía, no estaba muerto, estaba de parranda. ¿Ustedes han escuchado esa melodía?
Estaba muerto, estaba de parranda. Bueno, pues vamos a hablar de Quirinito, porque Quirinito, para los que fueron investigados, suspendidos, un caso que está ahí como un letargo, cuando usted coge una cosa y la deja ahí dormida, bueno, pues así está el caso Quirinito. Sin embargo, hay algunas acciones que se han producido en las últimas horas que afectan a varios de los investigados, y tengo específicamente un caso, y se promete más. Yo les cuento cuando regrese de esta pausa, en un día en que también estaremos con Carolina Santana, hablándonos de una entrevista que vamos a comenzar aquí, un proceso de entrevistas que ya le contaremos.